Muy buenas noches, bienvenidos a Saber Ver, edición número 24, temporada número 24. 23 en otra pantalla, por primera vez en esta casa. Queremos agradecer muy especialmente a Juanjo Cantero, que es quien lidera esta operación aquí de BBC en Bahía Blanca, por la excelentísima predisposición que tuvo cuando tomamos la determinación, que Gonza hubiera compartido seguramente, de estar aquí este año, a partir de este año. Y también a los compañeros que desde todas las áreas que tienen que ver con la puesta en el aire del programa, han tenido una predisposición extraordinaria con nosotros y la verdad nos han hecho sentir como en casa, así que muy, muy agradecidos a ellos. Y además de agradecer, también una felicitación, creo que es digno de destacarlo, que aquí tienen una amplitud de criterio tal que les ha posibilitado ofrecer una grilla de programación del canal local con una enorme diversidad de miradas para afrontar los temas de la realidad. Y eso es muy sano para los espectadores. No siempre es posible encontrar tanto criterio amplio a la hora de tener que emitir opiniones, de meterse con temas que a veces son complejos, delicados y que pueden suscitar conflictos. Dicho esto, antes de entrar de lleno a conversar con nuestros invitados, me parece que los miles de ustedes que han posibilitado que en los últimos 12 años Siete Mundo haya sido el programa de la televisión abierta de Bahía Blanca más visto, merecen una explicación que tiene que ver con algo personal, pero les pido las disculpas pertinentes. Creo que vale la pena dedicarle un par de minutos a este asunto. Yo he sido víctima de una persecución ideológica en Canal 7 del Grupo Clarín. Lo han expuesto como una desvinculación acordada, en realidad yo no acordé absolutamente nada, para encubrir la persecución. Llegado de mis vacaciones, me encuentro con un emisario del Grupo Clarín, el periodista Ricardo Pipino, un colega muy reconocido, con una trayectoria extraordinaria, fue premio Conex a la producción periodística televisiva y ahora, ya casi en la parte cúlmine de su carrera, bueno, devaluado al nivel de un despedidor de colegas por razones ideológicas, por motivos de pensamiento. No me desvinculan ni por corrupto ni por inepto, me desvinculan por mi manera de pensar, por no compartir la mirada que tiene el Grupo Clarín sobre lo que está pasando en la Argentina hoy. Y parece que no, más allá del alarde de independencia ideológica y de criterio y de amplitud y de todas las voces, en realidad, en la verdadera realidad, es la mirada única, el pensamiento único y no hay lugar para lo otro. Y esto que me perjudica en lo personal, en la coyuntura ahora, en el presente y también a futuro, al momento de la jubilación, pero eso es un problema en todo caso del que uno se hará cargo cuando toma la decisión de defender las convicciones por encima de otras conveniencias. Más allá de eso, el perjuicio también abarca a otros sectores. Sin ir más lejos, mis compañeros del noticiero de Canal 7, que venían desde hace un tiempo luchando por un derecho que les es negado y que era el reconocimiento de tareas extras no contempladas en el convenio colectivo de trabajo que ellos tienen que realizar por la misma plata. Bueno, esa tabulación de funciones nuevas, no contempladas porque la tecnología era otra cuando se elaboró el convenio, ha sido archivado. Digamos, hoy en día, lamentablemente, más trabajo, más funciones por el mismo precio y rogando no perder el empleo. Es decir, esto también tiene un efecto disciplinador para apaciguar cualquier ánimo que pueda haber del más mínimo reclamo, sea de salarios o de condiciones de trabajo. Toda una cuestión de época, ¿no? Pero tiene un daño también, un riesgo por lo menos, que abarca a la comunidad en su conjunto. Digamos, el argumento que me pusieron a mí cuando me echaron fue: este canal está fundido. Así, fundido. Canal 7 está fundido. No estaba presente el gerente, Luciano Wexler, sino me imagino el bochorno que le hubiera significado tamaña ponderación disvaliosa de lo que es su gestión. El hombre que fundió el canal. Y el argumento casi infantil de que quien me reemplaza sea capaz de aportar generosas campañas publicitarias que saque al canal del pozo. Absolutamente ridículo, incomprensible, sin el más mínimo asidero con la realidad. En esa reunión estaba el coordinador de noticieros, Marcelo Rapetti, quien no tuvo participación ninguna. Pipino llevó la voz cantante y el gran productor periodístico televisivo, Premio Conex, echando gente por la forma de pensar.
Y el daño más general es para todos ustedes, potencialmente, porque ahí en Bahía Blanca se está delineando una especie de monopolio del discurso periodístico. Los grandes medios, los que marcan agenda en los temas fundamentales, los más serios, van a pensar todos cada día más parecido. Por eso es importante rescatar y potenciar medios alternativos como puede ser este, como es Radio Urbana, donde hacemos programas de 7 a 9 y de 4 a 6 todos los días, y algunos otros que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, muy poca ganancia, pero con mucha convicción, siguen llevando adelante la necesidad de efectivamente defender una democracia pluralista, que todas las voces sean escuchadas. El agradecimiento a quienes nos acompañan, los organismos públicos y privados, que también, sin compartir la línea editorial en plenitud, creen su obligación hacer el aporte necesario para que todos podamos decir lo que nos parece. Y también, por el bien de todos, está bueno que estos medios existan, porque hay una contradicción entre lo que Clarín y La Nación y la pantalla de Canal 13 y TN y Radio Mitre le cuentan y la vida cotidiana de millones de argentinos. Que ya a esta altura se dan cuenta que algo se están perdiendo, que hay algo que no les dicen o hay algo que no se compadece con su vida diaria. Leen el diario, una tapa de un país casi paradisíaco. Su vida cotidiana les marca otra cosa. 500.000 despedidos, persianas que se bajan todos los días, 40% de inflación, cesantías parciales o previas al despido, que son las suspensiones, los tarifazos, amén de las paritarias con techo muy bajo, los tarifazos. Ahora vienen del gas, del agua, de la luz, y hablan graciosamente como si fuera casi una bicoca, ¿no? Casi un regalo. No, 500% apenas, cuanto mucho, 500%. Salarios, el 18%. En ese esquema hay algo que no está bien. Y ahí está la lucha docente, por ejemplo, que se han convertido en una especie de emblema moral de la Argentina de hoy, donde hay un proyecto que de prosperar de manera integral, de profundizarse, va a dejar a algunos ricos y muchísimos pobres, y habrá de pulverizar la clase media de la que tanto nos enorgullecimos. Está Ana Canulo de SUTEBA aquí. SUTEBA, y, ¿qué tal, Ana? Buenas noches. El Frente Gremial en su conjunto sigue la huelga mañana. Sí, 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 por el día de mañana. Nosotros ya hoy habíamos... Bueno, esto de que vamos un poco el día a día es bastante incómodo para todos y todas, para las familias sobre todo. Hoy que iniciaban los colegios secundarios, bueno, se comenzaron a plegar al paro muchos profesores y profesoras, y realmente no es la situación que nosotros deseamos al inicio de clases. No es la primera vez que iniciamos de esta forma, para ser sinceros, pero sí... Ha habido 17 días consecutivos, sí, de huelga, ¿no? Sí, bastante, sí, más, sí, que los... Lo que creemos que van ahora es que es la primera vez que estamos en una negociación tan dura, donde no hay diferentes propuestas. La propuesta inicial fue la del 18% en cuatro cuotas, sobre básicos que rodean los 4.000 pesos, ¿no? Básico. Y después, bueno, esta última propuesta que fue, se diferenció en un punto, el 19% en tres cuotas, y planteando una suma fija por única vez de 500 pesos para subsanar lo que hemos perdido el año pasado, que fue una pérdida del 10%. Realmente estamos en una situación bastante complicada porque creemos que, vemos que el gobierno está muy duro en esto, y también que se ha generado un clima de deslegitimación de nuestra tarea. Hay mucha gente embroncada con los docentes. Mucha gente embroncada. Sí, creemos que sí. Nosotros entendemos a las familias, porque realmente lo que quieren al inicio de clases es que sus chicos empiecen las clases. Y esta situación nos pone a todos, como te decía, en una situación incómoda. Nosotros creemos que realmente esta es la única forma en que podemos llegar incluso hasta sentarnos, porque desde el mes de octubre que se venía planteando que queríamos llegar a la paritaria, que es la instancia donde se discute los salarios. La gobernadora dice que no hay más dinero, está como Canal 7, fundida la provincia. Nosotros lo que creemos es que está muy mal distribuida la provincia. El mundo está mal distribuido.
este sistema nos pone en este lugar y realmente... Bueno, pero con una paritaria docente nacional la nación podría aportar, si efectivamente está fundida, puede que eso sea verdadero. Sí, bueno, ahí está la obligación del Estado Nacional de compensar, ¿no?, a las provincias. Empezamos por ahí, porque no hubo paritaria nacional. La paritaria nacional es la que año a año discute un piso. Nosotros creemos que tendría que haber un salario unificado con variación de las cuestiones climáticas, bueno, de cuestiones particulares de las regiones, pero que tendría que haber un salario unificado que sea igual para todos y todas y acorde con la canasta familiar. Miriam Olivares es consejera escolar de Cambiemos. No sé si te sentís la representante de la patronal ahora, en este caso sos docente toda la vida. Soy docente, tengo 25 años en la docencia. ¿Y eras docente que... huelguista? Sí, en años anteriores participé siempre de las huelgas de SUTEBA porque había cuestiones en las que yo creía firmemente que había que cambiarlas, que el ministro Bullrich en su primera instancia y ahora la provincia tienen ese visto de cambio, tienen cuestiones que piensan más allá de lo que pasaba años anteriores. ¿Qué es lo distinto, digamos? Porque con 9.000 y pico de pesos de una maestra que empieza, no, la verdad que es... No, eso es horrible. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Obviamente yo digo, soy docente, yo cobro sueldo docente, o sea, el consejero escolar cobra el sueldo de un docente, no cobra un sueldo... Una dieta, digamos. Claro, claro. Exactamente. Nosotros cobramos el sueldo de un docente. Yo soy directora de un jardín, sigo cobrando el sueldo de directora de jardín. Obviamente que el sueldo es poco, pero yo entiendo lo que dice la gobernadora de que se está haciendo un esfuerzo terrible para poder llevar esto a mejores niveles. Pero miren, ¿cómo se compadece el esfuerzo terrible con haber reducido 3.2 puntos el presupuesto de educación de este año? Eso lo decidió políticamente la gobernadora. 3 puntos y fracción menos para educación. Tan preocupado no estás por la educación. Sí, pero hay otras cuestiones como por ejemplo lo que son los comedores escolares que se ha mejorado muchísimo. Si uno ve en este momento cómo se ha reorganizado, la provincia lo que está haciendo mucho es reorganizando todas sus áreas. Hablo de educación, ¿no? Que es este caso puntual. En educación yo viajo mucho a La Plata, los consejeros de Cambiemos viajamos, estamos en permanente contacto con nuestros funcionarios. Y vemos muchas cosas que se están optimizando y mejorando. Entonces, por ahí, en el grueso del dinero, quizás uno dice, es menos dinero, pero hay cosas que se están haciendo que van de a poco cambiándose y se van mejorando. Una de las cuestiones que es viejísima, año 84, si no recuerdo mal, por ejemplo, el sistema de lo que es la intranet y todo lo que se maneja en cuanto a lo administrativo, se está cambiando en La Plata. Y eso es un trabajo que lleva mucho tiempo, están desde el año pasado trabajando, y obviamente se van a ver los cambios paulatinamente, no podemos de hoy para mañana, pero se les está poniendo en muchas cuestiones para poder ir mejorando. ¿Es así? ¿Lo ven así ustedes? Obviamente que no lo vemos así. No sé cuánto es la capita del comedor. En este momento comedor es 10 y pico y se va a subir, creo que 7 y pico es el DMC, ¿sí? Se va a subir, la gobernadora está evaluando el... Ya me dijiste todo con eso, pero bueno, nosotros creemos que no, creemos que teníamos dificultades, obviamente tuvimos dificultades a partir del 2012 con... Se profundizaron las dificultades con la gestión de Scioli, empezamos a tener muchos problemas en el cobro, nosotros tuvimos situaciones de conflicto también con el gobierno de Scioli, creemos que Cambiemos no vino a solucionar estas dificultades que tenemos, sino que las profundizó. Y realmente nosotros creemos que vienen por todos, no solamente por nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, sino que vienen por la educación pública, que eso es lo más lamentable, ¿no? Hoy me decía un dirigente de otro sindicato docente que en Bahía Blanca, aunque no hubiera habido huelga, una cantidad importante de servicios no se hubieran podido brindar porque no hay muebles, que no han llegado. Hay escuelas que no tienen dónde ubicar a los chicos si es que hubiera clases mañana, por ejemplo. Es cierto, está pedido mobiliario, que de hecho el sábado llegó lo que era riesgo de inicio, que se le dice que es donde directamente no se pueden comenzar porque no tienen ni... ¿Está garantizado el mobiliario ahora? El riesgo de inicio llegó el sábado
Y ahora, por supuesto, seguimos pidiendo, están pedidas 90 aulas de secundario. De jardín es muy poco, yo soy jardinera, por eso lo nombro. Jardín es muy poco y primarias algunas también. Eso está en la provincia y ahora inclusive... Que hay 90 aulas que no tienen muebles de secundaria. No, no es que no tienen... La semana pasada, llegaron 10 aulas, que es riesgo de inicio. Por eso digo, es riesgo de inicio. Eso es las aulas que directamente no podían comenzar las clases, ¿sí? Los otros tienen parte del mobiliario en condiciones y parte deteriorado. Algunos tienen el mobiliario en condiciones porque yo he hablado con algunas directoras, otras me dicen, y es viejo, entonces quiero ver si lo puedo ir cambiando, entonces lo piden. Porque ya que se puede pedir y se está, la provincia está enviando, además de que también se está trabajando con Fondo Educativo, que es un dinero que envía Nación, este año vienen 95 millones de pesos, ¿sí? Que esto se utiliza para una parte para refacción, otra parte para construcción de escuelas. Y otra para colectivos. Y otra para subsidiar a las empresas para el transporte. Y es también, eso, es el mismo fondo, ¿no? Donde sí, 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 es ese fondo. Y también se va a usar para comprar lo que haga falta de que la provincia no pueda enviar. Carlos Moreno Salas es del Sindicato de Mecánicos. Mañana los ha llamado el gobierno, ¿no? Uno de los tres o cuatro gremios con mayores dificultades. Volverían los repro, ¿no? El aporte del Estado para mantener los sueldos. Digamos, una acción así un poco de última mano como para parar la huelga. Sí, de alguna manera, a ver, el gremio viene planteando esta situación ya desde el año pasado y mucho tuvo que ver el apoyo y la aprobación que tuvo en Cámara de Diputados y Senadores la ley de autopartes, ¿sí? Que permitiría generar entre 25 a 30 mil puestos de laburo, dándole un contenido nacional a cada auto cero kilómetro que se fabrica en la Argentina, que hoy no llega a un 20%, salvo Toyota, que fabrica su propio autopartismo, de hecho ha sido una de las marcas líderes que tuvo mayores ventas el año pasado. Nosotros este cronograma de suspensiones que se vienen dando, no de ahora, sino que también vienen desde hace un tiempo, hemos tratado, o el gremio ha tratado, de que el dolor sea lo menos doloroso posible, valga la redundancia, teniendo en cuenta que los trabajadores van a cobrar el 75% de su salario, que estaríamos hablando entre 18 a 25 mil pesos, que está bien, no alcanza, y teniendo la protección social... Que el día de mañana pueden volver a trabajar. ¿Hay chance de que eso pase? Hay alternativas, todo también dependiendo en gran parte de lo que es el tema Brasil, ¿no? Brasil a nosotros, en lo que tiene que ver con la industria automotriz, pega muy fuerte, ¿no? Pero digo, esto de mañana que seguramente les van a ofrecer, ¿alcanza para frenar el paro? ¿Vos crees o no? Y depende de las condiciones realmente que se cumplan, porque así como el gremio le ha planteado al gobierno que hay una ley que está promulgada, bueno, falta la decisión política de ponerla en marcha y de la economía también. Si no, evidentemente, hoy el gobierno quiere pretender llegar a la fabricación o venta de 1 millón de autos, el tema es que si vos me traes la mitad de afuera y la mitad fabricamos acá, no nos va a servir, porque va a quedar mucho más gente en el camino. Ahora, ¿qué pasa con el paro, Molina? 500.000 de argentinos le reclamaron de viva voz a la CGT, paro nacional. ¿Alguien puede creer que el gobierno ha sido muy claro? En la persona de Aranguren dijo, el que quiera hacer algo distinto a lo que estamos haciendo, que se presente a elecciones, las gane y haga lo que quiera. Con lo cual, digamos, esto no va a cambiar absolutamente nada. Está bien, pero en realidad lo que ocurre es que se ha roto el contrato social de lo que se dijo en la campaña. Es cierto que es un gobierno legítimo o legitimado por el voto popular, pero esa legitimidad de alguna manera entra en un cuestionamiento bastante importante cuando la mayoría de la población ve que justamente ha traicionado aquello que se ha prometido en campaña, aquello de pobreza cero. Se transformó en el 25% de la población, uno de cada cuatro argentinos está bajo la línea de la pobreza. Y como así todo, la destrucción de la empresa nacional, sobre todo de las pymes, que son los grandes dadores de trabajo. Acá no hay que cierre una fábrica y quedan millones de trabajadores en la calle. Acá se va quebrando el primer cordón, la primera línea de la producción, que son las pequeñas y medianas empresas, que dan trabajo a 5, 6, 10. ¿El procreador 12. Nuevo lo ven como para el rubro de ustedes como una chance cierta de recuperarse? No, porque en realidad el poder adquisitivo de la gente no le permite acceder a esos valores. Entonces es una falacia, una mentira. Lo mismo que los anuncios que han hecho en obras. Acá hay la construcción está sufriendo un doble ataque. Por un lado, los,
los anuncios que nunca se terminan de concretar en obras. Uh-huh. Nosotros estamos, como es de público conocimiento, estamos denunciando esto desde diciembre del 2015, que empezamos con la pérdida de 1.500 puestos de trabajo y ahora son más de 3.000. O sea que ya llevamos... En Bahía. En Bahía y en la región. La seccional de Wocra comprende 11 municipios. Pero con ese escenario, ¿seguís bancando que está bien que nos den fecha para el paro, que no se haga el paro, que evalúen? Para mí el paro, obviamente que todos los que participamos de la protesta del día 7 estamos esperando justamente que se haga un paro nacional para que coincida la necesidad sentida que tiene el pueblo, porque acá no es que nadie se transforme en vanguardia. ¿Sí? La gente no se moviliza porque uno le invente algo. Hay una necesidad sentida y uno en definitiva lo que hace es marcha con la gente a través de la institucionalidad que le da su gremio, pero no está inventando nada que no sea un dato de la realidad. Así que fecha más, fecha menos, si esta es la política, lo que va a encontrar es una resistencia popular importante. Muchísimas gracias por la visita, Ana, y, Miriam, gracias. Carlos y Guillermo, muy gentiles. Bárbaro. Les quiero recordar que pueden escribirnos los mensajes que deseen a nuestro Facebook, que lleva el nombre del programa. Pueden llamarnos también al 430-5466, 430-5466, y están viéndonos además por www.bahiavision, en minúscula, todo junto y sin acentos, www.bahiavision.com.ar. Enseguida, ni una menos. Miradas diferentes. ¿Qué son las ciclovías? Las ciclovías son carriles delimitados en la calzada para uso exclusivo de bicicletas. En las ciclovías no deben circular, detener o estacionar ningún otro tipo de vehículos ni usadas por peatones. Por la ciclovía, en bicicleta. Manejate seguro. Municipio de Bahía Blanca. La vida tiene muchas razones que a lo largo de los años nos ayudan a comprender que nuestros afectos merecen lo mejor. Celebremos la vida de aquellos a quienes queremos, porque ellos son los que realmente importan. Grupo Empresario Bonacorsi. Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Ser cooperativo y solidario está en la naturaleza y en la nuestra. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Droguería Sur, Sociedad Anónima, empresa integral de capitales bahienses, con garantía de calidad exclusiva del productor original. Como ciudad puerto, nos conectamos diariamente con otros continentes, pero además estamos siempre cerca tuyo. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Realidad que proyecta y crece. Para vos, junto a vos. Todo lo que está dentro de tu casa habla de vos. Y también de DAO Argentina. Porque en la indumentaria, en las cremas de cuidado personal, en los productos de higiene, tecnología y en los alimentos, están las soluciones de DAO. Porque trabajamos para estar cerca, en tu casa y donde estés, para hacerte la vida más fácil y acompañarte siempre desde un lugar de privilegio, el de todos los días. Donde vos estás, ahí también está DAO Argentina. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra tira, la tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil, vida para nuestra tierra. Bien, gente que nos escribe al 430-5466, me tengo que acordar del teléfono nuevo. También pueden vernos por www.bahiavision.com.ar, sin acento, todo junto y con minúscula. Walter de Villa Bordeaux dice: calles intransitables, manden las cámaras a filmar. Bueno, mensaje para los compañeros del noticiero.
Edith del barrio Cooperación, dice que es una alegría que estemos acá en esta pantalla. Y a la consejera de Cambiemos preguntarle si vive en el país de las maravillas de Alicia. Alberto Álvarez se solidariza con los docentes y nos saluda también, muchas gracias. Y Claudia de Villa Mitre también contenta de que estemos en este lugar ahora. Ni una menos, el otro día una marcha multitudinaria en el país entero, aquí en Bahía. Lamentablemente la estadística conspira, digamos, cuanto mayores son las marchas, más furiosa y brutal es la estadística donde las mujeres son las víctimas. Aquí están Mónica Cid, está Lorena Cerneri, son las mamás de dos personas que tenían en común ser casi unas niñas, adolescentes, mujeres, una víctima de la violencia criminal del femicidio en el más sentido estricto de la palabra. Pero ¿y lo de Dayana? Lo de Dayana no tiene que ver con una cuestión, bueno, podría haber sido un varón, pero fue una niña. Fue una niña que murió por una negligencia del Estado, que no ha tenido la punición necesaria todavía. Está Leticia Tamborindegui, que nos va a contar desde el municipio qué hacen por las mujeres en situación de riesgo. Y Samira Hammer, que es del Partido Solidario, una de las tantas militantes que se han multiplicado transversalmente y que, digamos, de alguna manera son un reaseguro, ¿no? Aunque todavía, como decía, la estadística conspira contra, digamos, contra el entusiasmo de decir, bueno, salimos a la calle y la mano se para. No aún. Y hasta ahora todas las marchas, desde la primera marcha del 3 de junio, hasta el día de hoy la estadística es cada vez peor. Arrancamos con una mujer cada 36 horas, el primer 3 de junio del 2015, y en este paro de mujeres era una mujer cada 18, así que... ¿Y qué falla? ¿Qué es lo que en el medio no se ha aceitado convenientemente como para frenar la locura? Y nosotros desde el partido creemos que es una cuestión cultural, arranca por casa, y sumado a eso, en el último año, el ajuste del Estado que no invierte y encima recorta los gastos en cuanto a todo lo que es educación sexual integral y violencia de género. El Estado ausente. Sí. El Estado, Lorena, que para ustedes es de alguna manera especie de enemigo, ¿no? No el Estado, digamos, en sentido amplio, pero sí es esa partecita de Estado que en Bahía Blanca cajoneó un expediente y un día hizo que una rama cayera y la niña estaba debajo. Sí. En realidad es el Estado en general, ¿no? Los responsables eran una parte. Y bueno, seguimos en la lucha. ¿Qué han logrado hasta ahora? Poco, para mi gusto. Las responsabilidades políticas no se asumieron nunca. En cuanto a la justicia, hay 3 imputados. Ya en estos días se estaría elevando la causa a juicio. ¿Quiénes son los imputados? Óscar Abraham, que estaba en el puesto justo en ese momento, hacía 2 meses. Marcelo Caramelli, que bueno, está con prisión domiciliaria por otra causa, no por la de Dayana. Y Marcelo Lenzi, que sería el que cajoneó el informe. Ahora, una paradoja, porque Abraham para ustedes era el bueno de la película, ¿no? En esta sí, historia. Sí, sí, sí. La justicia es la que determina, obviamente, y ellos lo consideran responsable, por lo menos en un principio, ahora, para una imputación. ¿Tres hipotéticas condenas en esos 3 casos satisface y facilita apaciguar el dolor o sería no llegar a mitad de camino nada más? No, no, porque como siempre la justicia va a los de más abajo. Y yo creo que los responsables estaban también... O sea, ellos tienen responsabilidad, pero también para arriba. ¿Qué juez actúa y qué fiscal en esta causa? El fiscal, bueno, en un principio fue Duiseide, que, bueno... Se jubiló, ¿no? Después. Gracias a Dios. Uh-huh. Se jubiló, casi no estuvo porque se la pasaba tomándose licencias. Después estaba el doctor Sorzano y ahora se nombró un fiscal nuevo, que es el doctor Jardín, que aún no tomó el puesto por cuestiones familiares, es lo que nos dijeron. O sea, eso demora todo, ¿no? Exacto, así que calculo que en el debate va a estar el doctor Jardín, pero mientras tanto sigue Sorzano. ¿Este año es el debate oral, se supone? No sé si va a ser este año, no. Ya se estaría elevando a juicio en estos próximos días. Son muy lentos los tiempos de la justicia, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y para ustedes, Mónica? La verdad que también es muy lento. La agonía que tenemos es tremenda. En estos días también se está elevando a juicio. Se va a cumplir un año de la muerte de Micaela y hay un imputado, hay un responsable de la muerte de Mica. ¿El único? ¿Crees? ¿Y crees que es el único verdaderamente? Mira, me cuesta creer
que la hizo caminar tanto sola. Me piden, si podés hablar un chiquitín más alto, estaría bueno, por favor. Que me cuesta creer, pero bueno, todas las pericias dan de que fue Jonathan Luna solo. De lo que él cuenta, las pericias, las últimas que han llegado de Mar del Plata, su modus operandi, cómo tenía captada a otras nenas, hacían lo mismo. Así que estoy convencida. ¿Cómo es esta cosa tan extraña de que aparecieron objetos que le pertenecían a la nena ahora en el lugar del hecho, un año después? ¿Qué fue eso? La verdad que todavía estoy helada, la verdad, porque fue algo increíble. Le pedí a los bomberos de Punta Alta que me ayuden porque ellos iban a hacer unas maniobras con sus perros K9 y tenían que hacerlo en un lugar real. Entonces yo les dije, ¿por qué no lo hacemos en el lugar donde encontramos el cuerpo de Mica? Y tenías una corazonada, ¿vos creías que algo podía encontrarse ahí? Corazonada, y a Mica le faltaron cosas. Cosas que quizás pudieron estar en el lugar que quemaron, que la policía no cuidó, no resguardó, por eso los vecinos indignados lo quemaron. Ahí había muchísimas evidencias. Es lo que era un llavero, ¿no? El manojo de llaves que te usaba. Lo que encontramos fue las llaves. Nos siguen faltando las zapatillas. Pero no han estado el otro día, la vez que apareció el cuerpecito ahí, no estaba eso. Estaban ahí. ¿Y cómo no las vieron? ¿Cómo no? Es lo que me pregunto. ¿Cómo no las vieron? ¿No, 50 no pudo haber habido alguien que en todo este lapso? Estaban enterradas y por el paso del tiempo. Enterradas por el paso del tiempo. Pero el día que encontraron el cuerpo, no estaban enterradas, no, seguramente. Se levantaron la mochila, las otras cosas, pero las llaves es quedaron. Es súper llamativo, ¿no? Es la verdad que la negligencia. ¿Cómo pudieron omitir científica esas cosas? Y después que encontramos otros objetos que no sabemos si son de Jonathan Luna. Igual alcanza para la condena, ¿no? Todo parece indicar perpetua, que no. Sí. Perpetua. ¿Vos te has convertido en una militante de esto reclamando que los chicos tengan clases especiales que les permitan estar a cubierto, ¿no? ¿Cómo te ha ido con eso? Se te ven, bueno, en las marchas en todas, pero en un trabajo permanente. Es una especie de legado. Yo veo muchas madres que han tenido la desgracia que han padecido ustedes. Transforman el dolor en acción, ¿no? En hechos positivos. Sí, no es fácil. Igualmente estoy muy comprometida con la campaña de grooming. Mi hija fue captada a través de las redes sociales. Siempre voy a decir que si mi hija hubiera tenido la oportunidad de escuchar lo que era el grooming, hubiera tenido la oportunidad de estar viva, quizás darse cuenta que Rochi de River era Jonathan Luna o que corría riesgos, mínimamente. ¿Y se dan esas clases? ¿Se ha podido avanzar en eso? ¿Se ha llegado a alguna cosa importante? Muy poquito. Desde la provincia, el municipio que nos acompaña, pero es muy poquito todavía. No llega a todos los chicos. Tenemos la promesa de que va a llegar a todos los chicos de la ciudad. Como que hay mucha efervescencia con estas cosas cuando hay una desgracia, ¿no? Y que después se aplaca un poco. Por eso está bueno la insistencia. Y voy a seguir. Tus apariciones públicas. Voy a seguir porque todos tienen que tener la oportunidad de defenderse. Leticia Tamborindegui está a cargo, no sé cuál es la denominación exacta de tu cargo en la municipalidad, Leticia. Directora General de Integración y Fortalecimiento de Derechos Humanos. Bien, y se ocupan de estos temas, ¿no? Sí. ¿Qué hace el municipio en estos casos? Particularmente en la dirección en la que yo todavía estoy a cargo, tenemos la dirección de discapacidad y también la dirección de políticas de género, que se creó con esta nueva gestión. Digo, antes había solamente un servicio que era de asistencia de violencia familiar, que se llama Promover, y desde esta nueva gestión lo que hicimos fue darle un poco más de significación y creamos la Dirección de Políticas de Género, que también se trabaja con todo lo que es diversidad sexual, trata de personas y, lógicamente, violencia de género. También, a partir de lo que decía Mónica, de lo que pasó con Micaela, estamos con el programa de asesoramiento de asistencia para víctimas de grooming. Eso lo estamos haciendo en conjunto con la Subsecretaría de Promoción Educativa, porque ellos serían la parte que dan las escuelas. Sí. Perdón por la interrupción. Ítems que nombraste, Leticia, sí. ¿Hay una acción planificada, una política delineada que se lleva a cabo todo el tiempo? ¿O es simplemente reaccionar ante una situación? No, en realidad tiene que ver, la realidad es que la situación con respecto a los femicidios y a las situaciones que atendemos cotidianamente de violencia es muy grave, atendemos muchos casos diarios. Hay un refugio en construcción ahora, ¿no? Tenemos un actual refugio que es el que se está utilizando en este momento, y además hay un actual refugio que entraría dentro de la red de refugios de provincia,
que se termina ahora en estos próximos meses. Creemos que... Eso para atender la emergencia, una mujer que no puede estar en su casa y no tiene dónde ir. No, generalmente son las situaciones más graves que tenemos cuando hay una situación de exclusión de hogar o amenaza de muerte o una situación donde realmente se amerita otro tipo de intervención porque corre riesgo de vida a la mujer y su familia. Ahí es donde desde la justicia o desde nuestro lugar se decide que provisoriamente esté un tiempo en el refugio al resguardo de... Y es conocido lo que hace el municipio, digamos, es fácil llegar a ustedes. ¿Están ustedes alerta y van cuando aparece el caso? Nosotros trabajamos mucho con la red local de violencia, que son las instituciones, tanto organizaciones sociales como Comisaría de la Mujer, El Nido, CREERSI, digo, distintas instituciones que se encargan de atender o de recibir situaciones de violencia. Trabajamos mucho con Comisaría de la Mujer, con lo cual... básicamente atendemos la misma cantidad, la demanda que ellos tienen en cantidad de denuncias o de asistencias es la que nosotros tomamos después desde el municipio y a demanda. La realidad es que a nosotros nos ingresan las situaciones de emergencia por el 144, que tenemos línea... ¿Ese es el número El 144, exacto, sí, y el 911 todavía funciona, con lo cual si hay una situación que amerita una intervención, se llama 911 y automáticamente dan intervención a todo lo que tiene que ver con la Guardia de Género. Samira, después hay otros hechos que tienen, por ahí no son tan abarcativos, tan transversales, no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Pero es el tema Milagro Sala, es el tema las obreras que pierden su empleo en la textil de Neuquén. Digamos, la mujer está con complicaciones diversas, no solamente el machismo, el riesgo de femicidio, el maltrato, sino otro tipo de malos tratos que por ser mujeres y luchadoras y... Hay una violencia, hay una violencia institucional muy fuerte, tanto en la política como en lo judicial. Nosotros, obviamente, que levantamos las banderas por la libertad de Milagro Salas, pero además en América Latina, todo lo que es políticas neoliberales y gobiernos de derecha, por ejemplo, el caso de Dilma Rousseff, la persecución judicial que tiene Cristina Fernández de Kirchner, podés estar de acuerdo políticamente o no, pero son mujeres que... ponen la cara, ponen el cuerpo, tienen responsabilidades muy grandes y ya sea desde los medios de comunicación o del propio sistema judicial reciben ataques. Bueno, acá el otro día, después de la marcha del 8N en Buenos Aires, 20 mujeres fueron apaleadas por la policía y metidas preso porque tenían que despejar la calle. Sí. Fue casi como un homenaje, un símbolo perverso, ¿no? El día que se había marchado. Sí, fue muy grave por el hecho de que, primero, que las normas seguían mucho el protocolo que instaló Patricia Bullrich a fines de 2015, fue una de sus primeras políticas como ministra de Seguridad. Lo segundo fue que arrestaron a las chicas una vez terminada la marcha. Las chicas dentro de la comisaría sufrieron abusos, las desnudaron, fue violento y para culminar todo, cuando quisieron hacer la denuncia correspondiente, no se las tomaron en la policía. Varios eran periodistas inclusive. Sí, y dos eran trabajadoras del Estado. Ah, además. Sí. Y Dayana, ¿cómo está presente en la vida de la familia, digamos, solamente en la lucha? Yo no sé si han podido ustedes rehacer el camino que traían. Nada debe ser igual después de semejante desastre que se le cruza a uno en la vida, pero todo sigue, ¿no? De todas maneras. ¿Cómo? A 3 años de la muerte de Dayana, aún seguimos haciendo todo lo posible por insertarnos de nuevo en el camino de la vida. Tanto yo como su hermana, como su papá, y bueno, el más chiquito era muy chiquito. Pero bueno, yo tengo 2 hijos más. Y la lucha está presente en la familia a partir del fallecimiento de Dayana, pero ella también. Todo el tiempo la recordamos bien, la recordamos con lo que hacía, con sus cosas, hablamos de ella como si estuviera presente y bueno, es seguir y aprender a convivir con el dolor. ¿Se arrepienten por ahí? ¿En algún momento fueron ustedes el terror para muchos funcionarios municipales que huían, escapaban, que estaban pendientes de dónde andaban ustedes por las dudas? Esa política del escrache sorpresivo permanente, ese hostigamiento, ¿se arrepintieron de eso? No, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer y lo seguiría haciendo. De hecho, creo que el ex intendente cuando viene a Bahía trata de venir así, esconderse, porque
siente la culpa, porque de alguna manera ellos son los responsables. De hecho, no nos sirvió para mucho hacer todo lo que hicimos. Lo hicimos para que asumieran su responsabilidad, siguieron adelante en sus puestos, que obviamente atornillados por los sueldos que cobraban. Y mejorados, bueno, ¿no? Los puestos. Y ni hablar. Intentaron seguir escalando. Y bueno, Bevilacqua hizo alguna publicación por los medios cuando estaba, creo que en Barcelona, si no me equivoco, que se reía porque Villalba había despedido a los tres, otros tres responsables de la muerte de Diana, y dijo, no se preocupen, hagan como que tienen vacaciones, cuando yo vuelvo todo se arregla. Se reía y lo dijo. Cuando me enteré lo conversaba con otros, con otros intendentes, y bueno, me reía de eso. O sea, se nos burló, y por eso es que se esconde, lo mismo que Valerio, que bueno, también. Viene a Bahía Escondidas, pero bueno, lo seguiríamos. Vive en Montehermoso. Vive en Montehermoso y lo vamos a seguir haciendo en la medida que podamos. Y Micaela está además en el corazón de ustedes, en el pensamiento de todos los días, en un mural hermosísimo, ¿no?, que han pintado ahora en el barrio. Sí, yo vivo a través de mi nieta, mi hijo, sus amigas. Sus amigas son las que me dan la fuerza día a día para seguir. Hicimos un mural con las nenas de patín, con sus amigas personales, con Leticia, que nos dio una mano también grandísima con la gestión, con los muraleros, que son los que nos motivaron para poder hacer todo esto y cumplir el sueño de las nenas. Y bueno, estuvo también el grupo Desbandadas, ahí haciendo un poco de ruido también, como digo yo, para alentarlas y darles fuerza, porque esto también les cambió la vida. Son adolescentes y la muerte de Micaela se la van a recordar por el resto de su vida. Así, muchísimas gracias. Lo mejor. A todas, Mónica, Leticia, Samira y Lorena. Muy gentil. Gracias. Les vamos a proponer la última pausa ahora. Está nuestro Facebook disponible, que es el mismo nombre del programa. Está el 430-5466 y pueden vernos por www.bahiavision.com.ar. Enseguida hablamos de la salud pública enferma y los remedios gratis nunca más. ¿Qué son las ciclovías? Las ciclovías son carriles delimitados en la calzada para uso exclusivo de bicicletas. En las ciclovías no deben circular, detener o estacionar ningún otro tipo de vehículos ni usada por peatones. Por la ciclovía, en bicicleta. Manejate seguro. Municipio de Bahía Blanca. La vida es una fuente inagotable de felicidad. Son momentos inolvidables. Las pequeñas alegrías y los sueños realizados. Vivir es escribir una historia. Y la historia de una vida merece estar bien cuidada. Parque de Paz. Cementerio Parque Privado. Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Como ciudad puerto, nos conectamos diariamente con otros continentes, pero además estamos siempre cerca tuyo. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Realidad que proyecta y crece. Para vos, junto a vos. Nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra tira. La tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil. Vida para nuestra tierra.
Bueno, muchas gracias a Juan Carlos, que nos desea mucha suerte en el ciclo que iniciamos hoy aquí. Elena del barrio Mi Casita también, y con bendiciones incluidas, así que muchas gracias. Carlos Ferrari de Apime también nos desea mucho éxito y otras consideraciones muy lisonjeras, pero que son bienvenidas siempre. Ezequiel nos dice, excelente introducción, otras gracias por no perder tus convicciones y tratar de abrir los ojos a la gente. Y también Lidia dice, feliz comienzo, que sea por muchos años, los tiempos difíciles así lo requieren. Bueno, muchas gracias. Un par de anuncios quería mencionar. Por ejemplo, el domingo va a estar la carrera por la inclusión, la quinta edición que organiza la gente de Integrar, que es una asociación de padres de personas con síndrome de Down. El 21 es el Día Internacional que recuerda a estas personas y la necesidad de nuestro respaldo. Y aquí Integrar hace la carrera la quinta del domingo en el Parque de Mayo a las 10 de la mañana. Va a haber 8 kilómetros de competencia y 3 kilómetros y medio de caminata. Bueno, además de eso, va a estar Jorge Rachid, médico, dirigente político del justicialismo, el jueves 18:30 en Colón 80, va a hablar del modelo social del siglo XXI y a las 20 horas una reunión con militantes en el sindicato de televisión. Y les quería anunciar con tiempo para el lunes 27, va a estar en Bahía Blanca Mario Weinfeld presentando su libro Kirchner, el tipo que supo. Va a ser en Colón 80 a 6:30 de la tarde, acompañado por Fortunato Malimachi, sociólogo, uno de los grandes pensadores de este tiempo, que es de aquí de Punta Alta, que ha trabajado en Bahía Blanca, muy conocido. Van a ser dos personalidades muy importantes que van a estar ahí contando lo suyo. Nos cabe el orgullo de que nos hayan invitado a presentarlos también, así que... Ah, y el maestro Weifel dijo que va a firmar libros, ejemplares de su libro, así que los que deseen ya lo saben. Bueno, y ahora vamos a ocuparnos del tema de la salud. La salud pública está en dificultades, hay recortes, ya los afiliados de PAMI saben, se acabaron los remedios gratis. El plan Remediar está en, bueno, en stand-by, ¿no? Que son en serias dificultades. Lo que pondría en riesgo la provisión de medicamentos gratuitos, por ejemplo, en las unidades sanitarias acá en Bahía. Maximiliano Núñez Farina es el presidente de la Comisión de Salud del Consejo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En primer lugar, gracias por invitarnos. Y en segundo lugar, felicitarte por las nuevas instalaciones. Bueno, muchas gracias. Muy amable. La realidad que sí, desde el punto de vista de nosotros, pensamos que el plan Remediar... Al haber cambiado nombre, la temática o lo que están buscando ellos es tratar de que la producción sea nacional. La realidad es que en el 2002-2003 el ministro de Salud fue el que aplicó este plan para poder acceder a todas las personas. Fue un plan en la emergencia cuando estaba todo prendido fuego, ¿no? En 2003. En la época claro. Estaba todo prendido fuego. Y la necesidad económica hacía que la gente, antes de sacar plata de su bolsillo para poder comprar un medicamento, lo que tenía que hacer era sacar plata para comer. Acá... En teoría está pasando lo mismo, por más que por ahí te digan que no, el problema es, la gente tiene que empezar a sacar plata, como decías recién vos, PAMI, IOMA y muchas obras sociales, que son estatales, tienen que sacar plata para pagar la diferencia que necesita el medicamento. Lo inteligente que hizo el Estado Nacional, por eso es Estado, son políticas, las cuales nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de políticas, no las políticas de recorte, es que el Estado Nacional con el privado hacían productos genéricos, que eran distribuidos en todo el país. ¿Se hacen todavía o no? Ya en San Juan se están evitando, ya se está disminuyendo la producción. Es más, acá en Bahía Blanca, no te quiero mentir, pero en noviembre, diciembre del año pasado, nosotros que recorremos mucho las unidades sanitarias, había falta de Ibupirac. Mucha gente se quejaba también que había falta de preservativos y falta de anticonceptivos. Junto con esa defección del Estado en el tema de la lucha contra el VIH, aumentó el número de casos, el número de contagio en la Argentina. No son cosas casuales, claro. Cosas que va pasando. Uno atrás de la entrega de un medicamento tiene que estar respaldado por una campaña de prevención. Si yo hago una campaña de prevención y no le entrego un preservativo para aplicar a la persona como se usa, la realidad es que no sirve. Entonces, todo efecto trae una consecuencia, y esto es lo que va a pasar a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque si se hace lo que se piensa hacer, que el Estado Nacional deja de producir y de entregar medicamentos a las provincias, lo va a tener que hacer las provincias. Si la provincia lo tiene que hacer, según María Eugenia, estamos fundidos, no va a tener plata para entregarle. ¿Cómo termina esto? Que el que va a tener que sacar plata del municipio es el vecino, el municipio, y después van a empezar otra vez a acudir al hospital municipal, que es lo que nosotros queremos evitar, porque la realidad es que la atención primaria es en las unidades sanitarias.
para descomprimir el hospital. Soledad Martínez es concejala de Cambiemos, también integrante de la Comisión de Salud Pública, ¿no? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Yo hablé con la gente de la Secretaría de Salud, ellos le quitan dramatismo a esto, dicen que no hay faltante. En realidad, escuchaba a Maxi y Maxi hablaba de conjeturas de medicamentos. Como bien él dijo, el Remediar surge ante una emergencia social y sanitaria en el 2002. Esto surge para dar una mayor accesibilidad, para promover el uso racional. Es un muy buen programa el Remediar y es por eso que se decide en este gobierno continuarlo, solo que va a ser con otro nombre. Lo financiaba el BID hasta el 2015, el Banco Interamericano de Desarrollo, y a partir de ese momento, que también dentro de la gestión del kirchnerismo hubo que decidir si seguir o no, porque es un programa que surge ante una emergencia. ¿Y ahora cómo es? ¿Qué tiene de distinto al otro? Porque hay temores, porque hay, no es el único que lo está advirtiendo, hay muchos sectores que dicen. Hay dos cosas puntuales que cambiaron. Uno que va a formar parte de lo que es el CUS, que es una política sanitaria que lleva a cabo este gobierno, que es muy importante, se llama CUS-M, Cobertura Universal de Salud de Medicamentos. Eso por un lado, y por otro lado va a dejar de estar financiado por el BID y va a estar financiado por el Tesoro Nacional, que no es un dato menor, porque hay adicionales de los créditos que nos ahorraría. Pero sí asumís que hay faltantes. El tema de la falta de preservativos lo denunció Vanina González en el Consejo en el año pasado. En 2015 no se hicieron las licitaciones que debían hacerse, esto trajo una falta de stock en medicamentos. Esto fue denunciado en 2016, cuando se empezaron con las licitaciones. Siempre igualmente en el primer bimestre del año hay faltantes en los botiquines. Se subsanó con el programa municipal, hubo un faltante de preservativos y anticonceptivos, se subsanó con el programa municipal y se regularizó cuando se terminaron de hacer las licitaciones. No nos olvidemos también que fue un programa que estuvo bastante cuestionado y que tiene una denuncia penal Mansur, que fue el ministro de Salud, por esto, por sobreprecios en los medicamentos, por inequidad en la distribución, hubo varios puntos, pero es un buen programa y este gobierno decide continuarlo, solo que con algunas modificaciones. Entonces, la realidad es que fue un programa exitoso. Me río porque Sole bien lo dice, el futuro te va a decir qué es lo que está pasando. En un momento ellos dijeron, no se va a cambiar nada, lo que vamos a hacer es esto, y totalmente distinto, las tasas aumentaron, las tarifas aumentaron, los medicamentos van a empezar a aumentar. No, los medicamentos aumentaron una enormidad. 160% en menos de 6 meses. Decían que Moreno los tenía pisados, pero de repente se fueron. 160% son incomparables. Entonces, cuando el Estado como Estado, con el BID o con el que ustedes quieran hacerlo, se pone a trabajar sobre un producto, ¿no? Lo que hace es el genérico. Cuando genera el genérico, los valores bajaron estrepitosamente. Hoy por hoy, si no va a haber genéricos que produzcas, tenemos que salir a comprar la marca obligatoriamente. No es lo mismo comprar una amoxicilina 500 que comprar una amoxidal, que es marca comercial. Entonces los valores van a aumentar. La ley de genéricos daba la opción. Es más, la ley de genéricos la quieren derogar. Bueno, y también hay quienes la quieren modificar para mejor, porque ahora da la opción de que el médico prescriba de las dos maneras. La idea sería que fuera obligatorio que prescriba por el genérico y después uno elige qué comprar según sus posibilidades. Volvemos a lo mismo, son políticas de Estado. Ellos tienen una política en la cual tienen un Excel que va, toma 2, 4, y nosotros no miramos la de la derecha, miramos lo que la gente necesita. Esa es la diferencia que hay. Por eso nosotros buscamos que la gente recete un genérico y después si el afiliado quería pagar una diferencia, la pagaba. Hoy por hoy no va a tener opción. Igualmente, cambiando de nombre, el programa sigue estando, los remedios se siguen dando, no hay ningún tipo de problema. Me parece que como funcionarios también tenemos que ser muy responsables a la hora de comunicar y decir que un programa dejó de existir cuando no es cierto, también Soledad, hay otro debate que por ahí sería para profesionales o para otro momento, no sé, también para dirigentes políticos, fundamentalmente. ¿Qué es esta tendencia a la cronificación? Hoy medio mundo tiene medicación de por vida. Desde los 30 años en adelante, siempre te encuentran algo y vos te encontrás con gente de tu edad y a todos les pasa lo mismo. Hay una tendencia, digamos, es un negocio, ¿no? En el fondo, supongo. Algunas cosas pueden ser negocios, otras pueden ser reales. Lo que pasa, lo bueno que tiene esto es que la medicina ha avanzado tanto que cambió nuestra vida. La expectativa de vida ha aumentado mucho más. Entonces, diría que es más desde niños, porque hoy tenemos muchos niños medicados también. Con diferentes patologías. Ahí hay también esta historia de los laboratorios. Bueno, Ilia lo padeció en carne propia, Oñatibia lo había padecido antes. Digamos que como que no se puede, ¿no? Contra eso. Lo mismo de siempre. Es el gran poder. Si el Estado está presente, el negocio deja de ser negocio. Por eso nosotros
preservamos que en lo que es salud pública esté el Estado presente. Y deja de ser negocio. Esa es la realidad. No es lo mismo que el Estado Nacional compre, con el partido que sea, compre todos los amoxicilina 500, por decirte, para todo el país, a que lo compre la provincia de Buenos Aires, por más que la provincia más grande. El valor va a ser totalmente distinto. ¿Y hay riesgo de que eso pase, decís vos? Ella dice que no. Ella dice que no. Yo te digo que en San Juan hoy por hoy, hace dos semanas atrás, si vos te fijás en los medios, salían a quejarse que se estaban quedando sin trabajo las empresas estas que tenían un convenio entre el Estado Nacional y el privado. Uh-huh. Entonces vamos a ver. Ellos dijeron en su momento que no va a que lo que va a cambiar va a ser esto, esto y esto, y hoy por hoy es totalmente distinto. Esperemos de acá a seis meses a ver si el Estado Municipal, o empezaré a indagar yo, está comprando medicamentos. Porque si el Estado Municipal está comprando medicamentos, quiere decir que esto es real lo que estamos diciendo. ¿La provisión es normal hoy, decís? Hoy es normal. Nación está mandando lo mismo que mandaba en su momento. Uh-huh. Y lo único que hubo un faltante que tuvo que ver con las licitaciones y lo subsanó la Secretaría de Salud. ¿Y siguen entregándolos gratuitamente en las unidades sanitarias? Sí. ¿Eso no ha cambiado? No ha cambiado. ¿Ni está previsto que cambie? No, por ahora no. Bueno, muchas gracias por la visita. Gracias, no, gracias Maxi. Bueno, muy gentiles por la compañía, como de costumbre. Nos volveremos a ver el próximo lunes. Lo único que hemos cambiado es el día de la semana. Este programa era el de los martes. Pasamos al lunes aquí a las 9 de la noche en vivo por el Canal 4 de BBC y también por www.bahiavision.com.ar. Gracias por habernos llamado, gracias por seguirnos y por estar pendientes de lo que nos ha sucedido y muchas gracias por las buenas ondas que nos han tirado para seguir adelante. Trataremos de ser consecuentes con eso y satisfacer y, digamos, de algún modo que esos buenos deseos no sean en vano y que se pueda seguir adelante y fundamentalmente diciendo lo que uno cree que tiene que decir y escuchando con respeto y atención a los demás, pero que la posibilidad de un discurso diferente siga estando presente. Trataremos de ganárnosla día a día como hace 40 y tantos años. Muchas gracias, hasta la semana que viene.